Pues la radiofrecuencia tiene dos fases. Primero vamos a pasar una secuencia que se le llama capacitiva, que es más profunda. Lo que te ayuda es estimular mucho más lo que es la elastina y el colágeno de tu piel. Y después pasamos con la segunda fase, que es la resistiva, que es más superficial. Lo que hace es sellar lo que hemos mejorado. Te va a ayudar sobre todo al tema de reafirmar y a regenerar el tejido, ya que el Indiva es un regenerador de celular. Vas a mejorar muchísimo el aspecto tanto de la piel, de estrías, como el tema de flacidez. Vamos a utilizarlo tanto corporal como facial. Lo único que varía son las intensidades. Facial te ayuda sobre todo a redefinir más el óvalo, al tema de arrugas, el doble mentón también se mejora muchísimo. Y a la hora de, por ejemplo, si tienes ojeras o bolsas, te ayuda a drenar esa zona, el orbicular del ojo. Depende mucho del estado de la piel y de las zonas que tratemos. Normalmente suelen ser en unos 30-45 minutos. Y en facial pues pasa lo mismo, dependiendo de cómo esté cuidada esa piel y el problema que tenga, por decirlo de alguna forma, pues varía más o menos entre los 20-30 minutos, lo que es con el aparato solamente. Vale, mira, lo que emite son unas ondas de calor, que lo que te va a provocar ese calor es la actividad que está generando dentro de tu piel, esa actividad para que tus células empiecen a generar esa elastina y colágena, o bien que la célula ha muerto y ya no hace nada de esa sustancia, o bien porque son vagas y nosotros necesitamos activarla, que es mediante este aparato como lo realizamos. Por eso va aumentando ese calor. Y también depende de la sensibilidad, vas a tener un aguante más o menos, o depende del día, de cómo te encuentres. Vale, ahora vamos a realizar un tratamiento intensivo de reafirmación y a la vez a deshacer los pequeños nódulos que queden. Son unas bandas que a la vez que emiten la corriente, que es la que te da la corriente para reafirmar, a la vez está destruyendo esos nódulos de grasa, que van también con calor. Colocamos en la zona del abdomen y en la zona interior del muslo, porque hemos trabajado con radiofrecuencia.